Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finalice el domingo 15 de septiembre de 2024. Tema La sustancia. Texto de oro, Primera de Juan. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Lectura alternada, Proverbios, Segunda de Corintios y Efesios. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Pues es don de Dios. Lección Sermón. Leeré de la Biblia. Hebreos. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Oseas. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Lucas. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Juan. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo, Sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. A Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera. ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo De cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Mateo. Y Jesús salió fuera de la ciudad a Betania, y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados. ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no sólo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. La oración que reforma al pecador y sana al enfermo es una fe absoluta en que todas las cosas son posibles para Dios, una comprensión espiritual de Él. Un amor desinteresado. Un escritor del Nuevo Testamento describe claramente la fe, una cualidad de la mente, como la certeza, la sustancia de lo que se espera. Sustancia es aquello que es eterno e incapaz de discordia y decadencia. La verdad, la vida y el amor son sustancia como las escrituras usan esa palabra en la epístola a los hebreos. La certeza, sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El espíritu, sinónimo de la mente, el alma o oh Dios, es la única sustancia verdadera. El universo espiritual, incluso el hombre individual, es una idea compuesta que refleja la sustancia divina del espíritu. La fe es más elevada y más espiritual que la creencia. Es un estado de crisálida del pensamiento humano, en el cual la evidencia espiritual, contradiciendo al testimonio de los sentidos materiales, empieza a aparecer, y la verdad, lo siempre presente, empieza a comprenderse. Los pensamientos humanos tienen sus grados de comparación. Algunos pensamientos son mejores que otros. Una creencia en la verdad es mejor que una creencia en el error. Pero ningún testimonio mortal está fundado sobre la roca divina. El testimonio mortal puede ser sacudido hasta que la creencia se convierte en fe. Y la fe en comprensión espiritual, el pensamiento humano tiene poca relación con lo real o divino. La comprensión de la verdad da plena fe en la verdad, y la comprensión espiritual vale más que todos los holocaustos. El primer artículo de fe que nuestro maestro presentó a sus discípulos, fue el de sanar, y él demostró su fe por sus obras. Los antiguos cristianos eran sanadores. ¿Por qué se habrá perdido ese elemento del cristianismo? Porque nuestros sistemas de religión están más o menos dominados por nuestros sistemas de medicina. La primera idolatría fue fe en la materia. Las escuelas han puesto en boga la fe en los medicamentos más bien que fe en la deidad. Al confiar en la materia para destruir la discordia que ella misma ha creado, se ha sacrificado a la salud y a la armonía. Tales sistemas carecen de la vitalidad del poder espiritual por el cual el sentido material se convierte en siervo de la ciencia, y la religión adquiere el espíritu de Cristo. Ni la sustancia del espíritu, ni su manifestación, es obtenible mediante la materia. El espíritu es positivo. La materia es lo contrario del espíritu, es la ausencia de espíritu. Que el espíritu que es positivo tuviera que pasar a través de una condición negativa sería la destrucción del espíritu gobernado por la inteligencia divina el hombre es armonioso y eterno todo lo que esté gobernado por una creencia falsa es discordante y mortal Decimos que el hombre sufre por los efectos del frío, del calor, de la fatiga. Eso es creencia humana, no la verdad del ser, pues la materia no puede sufrir. Solo la mente mortal sufre. Gracias a la ciencia cristiana se inspira a la religión y a la medicina con naturaleza y esencia más divinas. Se dan nuevas alas a la fe y a la comprensión, y los pensamientos vuelven en amistad inteligente con Dios. La experiencia cristiana enseña a tener fe en lo justo y a no creer en lo injusto. Nos ordena trabajar con mayor celo en tiempos de persecución porque entonces nuestra labor es más necesaria. Grande es la recompensa del sacrificio propio, aunque nunca se reciba en este mundo. El principio divino de la curación se comprueba en la experiencia personal de cualquier investigador sincero de la verdad. Su objetivo es bueno y su práctica más segura y más eficaz que la de cualquier otro método curativo. El pensamiento cristiano sin prejuicios es el que responde más rápidamente a la verdad y es convencido por ella. Solo aquellos que no comprenden lo que la autora quiere decir, o los que, percibiendo la verdad, no vienen a la luz por temor a que sus obras sean reprendidas, están en desacuerdo con su método. No es necesario que tenga pericia intelectual el que estudie esta ciencia, mas es sumamente deseable que tenga sanos principios morales. Muchos suponen que los fenómenos de la curación física en la ciencia cristiana presentan sólo una fase de la acción de la mente humana, de cuya acción resulta, de algún modo inexplicable, la curación de las enfermedades. La ciencia cristiana, por el contrario, explica racionalmente que todos los otros métodos patológicos son los frutos de la fe humana en la materia, de la fe en la acción, no del espíritu, sino de la mente carnal, que tiene que someterse a la ciencia. La curación física en la ciencia cristiana resulta ahora, como en tiempos de Jesús, de la operación del principio divino, ante la cual el pecado y la enfermedad pierden su realidad en la conciencia humana y desaparecen tan natural y tan inevitablemente como las tinieblas ceden lugar a la luz y el pecado a la reforma. Ahora, como entonces, estas obras poderosas no son sobrenaturales, sino supremamente naturales. Son la señal de Emanuel, o oh Dios con nosotros, una influencia divina que está siempre presente en la conciencia humana y se repite, viniendo ahora como fue prometida antaño a pregonar libertad a los cautivos de los sentidos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. La sustancia, la vida, la inteligencia, la verdad y el amor que constituyen la deidad son reflejados por su creación y cuando subordinemos el falso testimonio de los sentidos corporales a las realidades de la ciencia veremos esa semejanza y reflejo verdaderos en todas partes cuando las falsas creencias humanas se enteran aun en grado mínimo de que son falsas empiezan a desaparecer un conocimiento del error y sus procedimientos debe preceder a la comprensión de la verdad que destruye al error, hasta que todo el error mortal y material finalmente desaparezca y se comprenda y reconozca el hecho eterno de que el hombre creado por el espíritu y del espíritu es la verdadera semejanza de su hacedor. Cuando lleguemos a tener más fe en la verdad del ser que en el error, más fe en el espíritu que en la materia, más fe en vivir que en morir, más fe en Dios que en el hombre, entonces ninguna suposición material podrá impedir que sanemos a los enfermos y destruyamos al error. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria. Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre. Y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, Influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 33, y prestarle atención diaria. Científicos cristianos, de una ley para con vosotros mismos, que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos ni despiertos. Gracias por escuchar y que Dios les bendiga.